Sean todos muy bienvenidos a este octavo encuentro del Digital Bank LATAM 2015, la plataforma de innovación fintech más importante de Latinoamérica. Digital Bank LATAM es un espacio que se ha consolidado a lo largo de los años como una plataforma de innovación financiera enfocada esencialmente en este sector, en la banca, en cómo digitalizamos este segmento. Ha logrado fomentar el emprendimiento digital a través del intercambio de conocimiento, generando un espacio de enriquecimiento del ecosistema fintech en todo nuestro continente. Digital Bank nació con la misión de crear un puente entre emprendedores y el sector financiero. Esto nos ha llevado a realizar este evento en Chile, Perú y Colombia. Ahora en su octava versión, el éxito de Digital Bank se consolida con la presencia de todos ustedes. Como dice nuestro lema, trabajamos para crear una nueva banca digital con propuestas innovadoras a las exigencias que nos requiere la sociedad basada en el conocimiento y basada en la tecnología. Los números hablan por sí solos. Por ejemplo, durante estos 3 años de historia, hemos tenido más de 700 empresas postulantes y más de 150 participantes en los Demo Day. Hoy veremos 28 finalistas, no solo de nuestro país, sino que también de Uruguay, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Estos emprendedores presentarán sus soluciones en vivo, en nuestro tradicional esquema, 7 minutos sin videos ni PowerPoint. Bueno, queremos también darle la bienvenida a todos nuestros patrocinadores bancarios y tecnológicos y a quienes apoyan el emprendimiento en todas sus posibilidades. También agradecemos a quienes nos ayudan a difundir este evento como Ibanking News, que lo conocen. Solo quiero dejarle un mensaje a Humberto Maturana de un libro que se llama El árbol del conocimiento. Hay una frase muy interesante y él habla de que uno de los principales enemigos del maravillarse es la certeza, la certidumbre que todos tenemos. Yo empecé a trabajar en banco en el año 94, hace 21 años, sacaba la cuenta, estoy bastante viejo. Y uno dice, ya sé todo, uno viaja por ferias, tiene la oportunidad de aprender muchas cosas. Pero el lunes estuve en una reunión de emprendedores fintech en Chile y uno se maravilla. Yo lo que les invito a ustedes, como gente de banco, es que a veces cometemos el error de creer que sabemos todo, de que tenemos las mejores soluciones. Chile es de las mejores bancas del mundo. Solo en 7 países del mundo hay transferencias bien interbancarias, Chile es uno de ellos. Chile tiene uno de los mercados financieros más potentes, pero también tenemos mucho que aprender de los emprendedores. Hay emprendedores que conocen de Bitcoin, destacame.cl. Los ganadores del BBVA Open Talent en México fueron chilenos. Había muchos chilenos, había fiestas chilenas, entonces van a estar aquí también. Eso es relevante y es importante que lo escuchen. El año 2012 fuimos a Silicon Valley y se nos ocurrió esto de una feria que se llama Finovate. Y llegué a Chile y dije, tenemos que buscar el evento de innovación acá en Chile. ¿No? ¿Con quién converso? Me dijeron, conversa con Marcelo Díaz de Puse. Está Marcelo por ahí, no sé si está por aquí. Sube, por favor, Marcelo. Entonces fui con Marcelo y le dije, mira, tengo una idea para hacer innovación en banco. Tuvo una hora hablando conmigo de que los bancos no innovan, de que los bancos no son, que son lo peor del mundo y la galaxia. No. Dije, Marcelo, no es así. Lo bueno de una persona como Marcelo es que puede tener una posición y él le habla de la certeza y la certidumbre. Y él cambió su punto de vista y nos ayudó. Yo quiero agradecerle a él porque junto al mundo emprendedor me ha enseñado mucho. Está hoy día trayendo al mundo de los bancos, el mundo de las empresas corporativas. Esto no es la solución de un área, esto no es la solución de los emprendedores ni de los bancos, esto es la oportunidad que tiene Chile de ser la capital fintech de Latinoamérica. Aquí hay talento, aquí hay personas que pueden hacerlo. Yo quiero agradecer a Marcelo eso. Tiene un minuto para hablar, Marcelo habla más que yo, entonces a ver si tiene un minuto porque quería hacerle este reconocimiento en público porque fue parte de esta semilla. Esta es la ropa que quedaba fuera de la maleta, así que les pido las disculpas del caso. Cuando Ramón me preguntó hace como 2 años y medio cuáles eran las industrias que menos innovaban,
banca y salud. Ramón sabía de banca, entonces dijimos que veremos el paradigma, juntémonos la banca con los emprendedores. Nosotros teníamos 1500 empresas que nos llegaban todos los años a presentar buenas ideas e innovación, y Ramón tenía la puerta abierta con todos los bancos, así que era el matrimonio perfecto. Yo te agradezco a ti, la verdad es que esto, yo lo único que hice fue apoyarte al principio y después solté un monstruo en la calle. El gerente de marketing y banca digital de Banco de Chile, Rodrigo Tonda, quien nos hablará de la revolución digital de Chile en la industria financiera. Recibámonos con un gran aplauso. Para Banco de Chile, un honor estar presente hoy día. Quiero contarles que el banco está viviendo un proceso bien profundo de cambio cultural, que lo vamos a revisar en detalle. Y quiero compartir con ustedes la experiencia, que creo que les puede servir para el desarrollo de sus compañeros. Respecto de cuál ha sido la evolución de los dispositivos móviles en Chile, la verdad es que estamos inmersos en una sociedad que cada vez menos tiempo. Los clientes cada día tienen menos tolerancia a la espera. Cada vez hay más aprecio por el ocio, por el tiempo libre. Estamos en una sociedad bien estresada. Chile es un país estresado. Y específicamente nosotros en el banco hemos visto que hay una necesidad urgente e impostergable el poder facilitar a nuestros clientes canales de atención rápidos, eficientes. Nos ha sido muy difícil lograr que la autoatención se profundice. Que esta revolución digital de verdad llegue a donde las papas queman, ¿no? Que es cuando quiero pedir un crédito legal, o cuando quiero pedir un crédito consumo. Bueno, el crédito consumo es bastante más avanzado. Pero lo que es hipoteca, lo que es cuentas corrientes, lo que son temas gordos, digamos, todavía estamos lejos, ¿no? Y tenemos que avanzar ese tema. Y luego está todo el mundo de las empresas, ¿no es cierto? En donde también la automatización de la atención, si bien se ha avanzado mucho, todavía no es lo suficientemente profunda como para decir que tenemos un sistema remoto de atención profunda. Pero bueno, vamos caminando, creo que ya se dijo, Chile, a pesar de todas las dificultades, es un país está muy avanzado, ¿no? La transferencia. Vamos a ver a la primera ronda de nuestros emprendedores que van a exponer ante ustedes en solo 7 minutos. Un aplauso para ellos. Quisiéramos empezar agradeciendo la oportunidad de presentar hoy nuestra aplicación, que sirve para compartir viajes de personas que son de una misma empresa. Por eso lo que les vamos a mostrar hoy es una simulación en 2 celulares de cómo compartir viajes entre un pasajero y un conductor. Alegra es una aplicación dirigida a las microempresas para permitirle llevar sus cuentas fácil, sencillo, sin complicarse la vida, muy fácil. La primera comunidad se llama miedificio.co. Ellos tienen toda la posibilidad de gestionar su copropiedad. Allí, desde sus diferentes dispositivos disponibles, ellos van a poder saber quiénes son sus vecinos, qué tal si ustedes necesitan un pediatra, qué fácil conseguirlo. Qué tal si yo necesito hablar con el administrador o la persona que lo hace. De los países donde operamos. Por el momento realizamos transferencias entre Chile y China.
estamos prontos por abrir España y México. ¿Y cómo hacemos nosotros esta transferencia? El cliente se hace un perfil en nuestra plataforma, luego ingresan cuáles son sus cuentas de banco, de las que va a operar, de las que va a enviar el dinero para abonar a su cuenta, y eso es todo lo que necesita para comenzar a hacer transferencias internacionales. Destacame es una plataforma que le permite a todos los chilenos de manera gratuita y voluntaria generar un puntaje de comportamiento de pago que le permita demostrarle a los bancos y a las instituciones financieras que las personas son buenos pagadores, que son personas responsables y de manera que puedan tener mayor acceso a productos financieros. Nosotros en Destacame lo que hacemos es poner a las personas en el centro de todo y eso es muy importante. Entonces son las personas que en el mejor de sus intereses e incentivos nos autorizan y nos dan su consentimiento para que vayamos a buscar su información de pago de los últimos 12 meses de sus cuentas de servicios básicos, como agua, luz o teléfono. Nosotros una vez que obtenemos esa información, se la presentamos a la persona en la plataforma y le generamos un puntaje que da cuenta qué tan buen pagador ha sido. Predicción de IPC basado en Big Data para poder tomar decisiones que en realidad son súper relevantes, como la posición en una inversión, como saber. Una pasarela que permite facturar y permite a los equipos de desarrollo fácilmente interactuar con el sistema que puede integrar. Que todavía no hemos llegado a la solución definitiva. Yo observo lo que pasa en BBVA a nivel mundial, veo lo que pasa en países como Europa, bastante avanzados en este tema, y veo que todavía estamos ante un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma de cuál va a ser la tendencia, cuál va a ser la tecnología que vamos a utilizar finalmente para llevar nuestros medios de pago al celular. El cliente tiene el poder, compara experiencias, no compara bancos. ¿Por qué para abrir una cuenta corriente me demoro una semana si yo cuando me registro en Google me demoro un minuto? Estoy comparando experiencias. Ya no comparo banco con banco, sino experiencias. Y eso es muy potente. A los que no lo conocen, este es Financiero. Es una plataforma de administración de finanzas personales online que se integra con todos los bancos de Chile. Este es Financiero por Business y es una plataforma que se apalanca de todo el motor que creamos con Financiero para Personas, pero se conecta con las bancas pymes de Chile. Ya es una compañía especializada en analizar datos y construir metodologías analíticas para tomar decisiones, lo que llamamos Watch Predictive, lo que viene llamando el Big Data, pues aplicado a diferentes sectores. Vamos a presentar una de las aplicaciones que hemos desarrollado para el sector financiero. Entonces,
optimizar y a hacer que los clientes autoatiendan por los canales digitales. Con eso ahorramos el paso a gente y le mejoramos la experiencia a los clientes para que se queden más tiempo en los canales digitales y menos tiempo llamando o visitándolos en sus sucursales. En términos generales, lo que nosotros tenemos es un cliente que necesita una preaprobación o una aprobación. Este cliente se va a crear una cuenta con nosotros, sube un estado de situación genérico. Esta información es enviada a las instituciones financieras, las cuales le ofertan y el cliente simplemente el mismo día va a elegir qué opción le interesa y concreta con el crédito. Alternativas para cobrar adentro del mismo portal de Kip, que incluyen generar un enlace para Facebook, para LinkedIn, Twitter, solicitudes de pago por correo electrónico o utilizar el mismo celular. Hoy lo que nosotros venimos a presentar es una solución a este problema, una plataforma digital que permite hacer seguimiento y medir el impacto de los cursos de capacitación en forma automatizada para llevar a las empresas a optimizar su presupuesto y mejorar el desempeño de sus trabajadores. Pero enseguida te avisa cuando algo tocó algo, cuando una acción tocó un precio o algo que te interese sobre el mercado y es muy bueno para generar más trading. Es una empresa de desarrollo de hardware y software orientado a Internet de las cosas. En este momento nosotros desarrollamos una solución orientada al mundo del pago móvil, transformando los pagos virtuales, que es lo que ya existiera, a pagos reales. El objetivo de mi intervención es presentar una de las herramientas que tenemos dentro del portfolio de soluciones propias de Digital Banking que Intra. Hoy puedo mostrar unos ejemplos de cosas que estamos haciendo hoy en día a nivel global con nuestros clientes. Es una multiplataforma en la cual puede subirse el número de bancos que desee. Es una aplicación que permite mantener las cuentas de débito y de crédito en una sola aplicación multibanco. Entrar a la era digital y empezar a hacer servicio al cliente a través de medios digitales, ya sea por el correo electrónico, número de contacto, Twitter, Facebook, un chat web y también por WhatsApp. Está pensado para pymes e instituciones que necesitan organizar su pago, hacer reportes contables y en general que necesitan olvidarse de toda la carga administrativa que esto significa. Desarrollar una aplicación que unificara todas las empresas para que todos los usuarios y clientes pudieran dar su opinión y valorar los servicios. Gracias.
explicarle entonces hoy Translook, nosotros vamos a estar hablando de tres grandes componentes. Un componente de finanzas personales, un componente de finanzas comerciales o empresariales y el vínculo entre esos dos negocios a través de las tarjetas y los medios de pago del banco. Gerente de Servicios Tecnológicos de IBM, para que me acompañe aquí en este escenario y haga entrega de este reconocimiento. Segundo y tercer lugar, Inventa y Blinking. Bueno, el ganador